Vamos a ver el tamaño de las naves espaciales, cómo es de la nave espacial más chica de todas a la más grande. Vamos a ver que empieza con una nave chiquitita de 8 centímetros. Imagínate, 8 centímetros es apenas nada. También viene una nave de Lego, cual está bastante interesante. Luego, miren nada más, es la nave en la que llegan los Saiyajins en Dragon Ball, donde viene Vegeta, Nappa, y está 1.5 metros, está chiquitita. Luego viene, ahí está, la nave de Marvin el Marciano, está chiquitita también. Luego la nave de Rick and Morty, apenas de 1 metro, o sea, está chiquitita realmente. Vamos a ver, también está la nave de Jimmy Neutron, o sea, 1 metro para esa nave, la cual está súper chida para un niño chiquitito, está súper bien. Luego viene esta roja, que la verdad no sé qué sea, Ratchet & Clank, pero apenas dice 0.6 metros, o sea, está chiquitita, pero es más como hacia los lados. Luego esta roja grande, ¿de qué será? Wallace & Gromit, el cohete hacia la luna. Esa es de una película de stop motion, muchos la conocen. Yo apenas si la llegué a ver alguna vez chiquito, pero la neta es que está grande. Vamos a ver esa Flight Navigator de Triamioxin, Drone Ship. No sé cuál sea, la verdad, es que nunca lo he visto. Luego, mira, The No Man's Sky, del videojuego Alpha Vector. Apenas 1 metrito de altura, pero 7.5 de largo, puede parecer, no sé. Ya llegamos al punto de Star Wars, 7.5 metros de alto. Eso ya parece más como una nave del tamaño real, ¿no? O sea, así de alto. Luego, Puddler Jumper, Stargate. No sé de dónde sea esta nave, la verdad. Es como un burrito volador. Está bastante grande. Buck Rogers, el Thunder Flyer. Tampoco sé de dónde sea, pero ya empiezan a verse naves bastante grandes. Mira nada más esta. Ya, ahora sí ya viene un platillo volador, así. Lost in Space, Jupiter 2. Eso sí está como de tamaño ya como alienígena, ¿no? Por así decirlo. Space, Above and Beyond. El Hammerhead, cabeza de martillo. Realmente esta no la conozco. Mira, atrás hay otra nave de Star Wars. No sé cómo se llame. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Ahí está, el X-Wing. 13.4 metros, O sea, de todas maneras seguimos viendo que las naves siguen cabiendo dentro de un estadio de fútbol, lo cual lo hace bastante bien. Luego Babylon 5, que ya es de 9.9 metros. O sea, ya empiezan a ser naves grandes. ¿Esta qué es? ¿Otra de Star Wars? Pues está gigante. Está enorme, o sea, 21 metros. Ya empezamos en el terreno de las naves grandes. Grandes. Luego, la nave de E.T. Nunca la había visto, E.T. Ship, nunca. Ship of Imagination. No, eso parece más como una figura fálica, la neta. ¡Ah, mira! El Pelican del Halo. Ya empezamos a sacar las cosas de los videojuegos, Uy, ¿no es el Falcon el que sale allá abajito? Ahí está el Pelican del Halo, 30.5 metros, o sea, ya son naves chonchas. Ahora sí, el Falcon...